bueno hola a todos y bienvenidos al, al canal esta es una fotografía que he pasado al, al ordenador para en digital con la tableta y un lápiz óptico pues incrementar en algunos sitios la cantidad de blanco para ver qué tal quedaría vale entonces esto es bueno pues pintura digital aquí pues voy a ver sin sin tocar el, el óleo original qué pasará si yo incremento en algunos sitios pues la cantidad de blanco. Aquí el plano, pues es muy monótono y a lo mejor, pues con un pequeño corte y un poquito más de blanco y una olita por aquí detrás, pues conseguimos una mayor profundidad. Así. Incluso a lo mejor aquí al fondo, pues algún toque. Control Z. Z vamos a pincho. así, una cosita suave por aquí detrás que dé un poco de un poco de volumen y aquí pues un poquito más adelante pues que las olitas pues sean un poco más fuertes ahí por supuesto pues aquí también podemos jugar un poco y aquí y aquí donde rompe también, aquí vamos a ver en, en, hay un montón de sitios donde podemos incrementar un poquito de blanco, y eso va a hacer que, bueno, que el plano general quede mejor. Eh, también por aquí, pues podemos aumentar. Sobre todo, vamos a ver si hay aquí una ola. Aquí tendré que haber un, un pequeño reflejo de la ola, ¿vale? Y lo mismo que aquí. Vamos a romper por aquí y aquí y aquí y en algunos sitios pues eso, vamos dando un poquito más de blanco. Y aquí en la aquí va a venir la aquí va a venir la ola turquesa, pero por aquí podemos ya jugar un poquito poniendo más más blanco. Así que bueno, controlar un poco de arte digital o de Photoshop en este caso, pues nos puede venir bien para para ver si Agregando pues en algunos sitios, en este caso un poquito de, de blanco, pues nos quedará mejor. Como esto va por capas, aquí tengo la capa donde estoy pintando, y esta es la, la foto del bueno del tablero del estudio. ¿no? Entonces, si yo quito aquí el ojito, pues se nos queda la imagen como, como es original. Y si pongo el ojito, pues la mejora, ¿no? Entonces es evidente que si pongo un poquito más de blanco en algunos sitios, pues realmente quedará, quedará mejor. También por aquí hay un montón de sitios donde yo puedo, en este caso, tendré que cambiar el pincel. Y eh, vamos a usar, pues, por ejemplo, este. Y puedo, bueno, trabajar un poquito toda esta parte. Y aquí incrementando a lo mejor pues los las espumitas. Que siempre, bueno, pues son súper interesantes, pero tienen su dificultad. Ah, sí, así que podemos, pues eso, incrementar espumitas en algunos sitios, por ejemplo, aquí también. O aquí. así y efectivamente creo que nos va a quedar un poquito mejor si implementamos pues unos detalles en en blanco a bueno a nuestro trabajo inicial, así que la primera parte vamos a verlo así está así los retoques y así podría quedar con con unos pequeños retoques de blanco. Creo que queda claro. Vamos a retocar un poquito con, con blanco nuestra obra original a ver si conseguimos pues acercarnos a, a este efecto y que sea un poquito más dinámica la bueno digamos esta estructura de la pintura que hemos hecho y que no sea tan, bueno porque aquí está un poquito un poquito sosa que no sea tan tan sosa y que tenga un poquito más de un poquito más de gracia.